Cancún. $6. Miren, ese es el muchacho que miramos ayer por la línea. Seguro que va a brincar. Aquel. ¿Qué tal si nada más andaba caminando por ahí? ¿Qué te hace pensar que vino eso? No sé, tengo una corazonada. Se mira que va llegando. Pero deja que se lleve la friega que hemos sufrido nosotros. A ver si sigue tranquilito. Nosotros a lo nuestro, hombre. ¿Para qué meternos en broncas? Yo estoy con Julio. ¿A nosotros qué nos importa ese muchacho? No nos importaba, pero ahora sí. ¿Y eso por qué, José? ¿Cómo por qué? Yo traigo bien mucha hambre, no sé ustedes. Pues yo sí traigo mucha hambre, pero ¿qué propones? ¿Que vayamos allá y le aplaudamos mientras él se llena la panza de comida? No, se mira que es de buen corazón. ¿Quién quite nos invite? Lo dudo mucho. Bueno, ¿ustedes piensan que cualquier chilango puede ser Santo Claus o qué? Pues un perdido a todas, ¿va? Parece chilango. Y si no es, tiene toda la finta. Y dicen que esos vatos son jaladores. Pues, ¿qué esperamos, Antonio? Vamos a aplaudirle, porque yo estoy a punto de desmayarme del hambre. ¡Vamos, vamos! ¡Provecho, paisa! ¡Paisa! Yo a ninguno lo veo pinta de que haya nacido en la capirotada, ¿eh? La capirucha, el defectuoso del DF, la capital de todos los mexicanos, pues. Jorge. Ahí está. Entonces sí somos paisanos. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué pedo les colorea? Ni eso traemos en la barriga. Lo que pasa es que andamos más vacíos que una alcancía. No, pues está cañón. Bien dicen que donde come uno, comen dos, ¿no? Pero pues, llenar 5 alcancías va a estar medio pelado. Discúlpenos, paisa. Siga comiendo, provecho, no se le va a enfriar su comida. Espérense, espérense, ¿a dónde van? Les dije que iba a estar pelado, más no difícil. Ya siéntense, pidan lo que quieran hasta que se agote el último bar. Gracias, paisa. Usted sí es gallo con unos polones. Omar, Omar Peña. Ya siéntense. Ahí mientras desayunamos, pues nos vamos conociendo. ¡Epa! Ahí lo que le pidan estos. Yo quiero un caldito como el de él. Otro caldo, por favor. Ya te digo, Mar. ¿Viste? ¿Qué? ¿Qué veas ahí, Ira? ¿Qué? ¿A quién le dan pan que llore? A ver, ahora sí, platíquenme por qué están tan amalados por la vida. ¿Qué te puedo decir, Omar? Nos ha ido mal. ¿Qué digo mal? De la fregada. Contratamos un pollero y nos fregó toda nuestra lana. Y antes de eso, antes de eso nos ha ido muy mal, ¿no es así, muchachos? Pero mejor que cada uno de ellos te cuente su historia. Yo también, Omar. Yo quise pedir ayuda y contraté un mono por ahí y me salió del otro bando. Y como no le di pa' sus tunas, ahí tienes que me puso una friega, mano, y ahorita no está adolorida. A mí la verdad me ha ido como en feria. Pero te voy a contar la última.
busqué trabajo en un restaurante, aunque sea por la comida, para papear, pues. Pero al final de la jornada, ni dinero, ni comida, ni las sobras me dejaron agarrar. No, pues están más salados que un bacalao. ¿Tú? La verdad, yo ni la lucha le hice. De seguro me hubiera ido peor. A veces pienso que Dios nos abandonó. O de plano no existe. ¿Quieres oír algo chistoso? Yo le di baje a un güey. Y en eso llegó la policía. Te tambaron. ¿No? Después de que le di baje, este agarró la cartera y me fregó todo el dinero. Nadie sabe para quién trabaja. La ironía, ¿verdad? A ver, eso que dices tú de que Dios no existe, claro que existe. Mi padre Chuya existe. Es pura ley. ¿Y eso cómo saberlo? Si nosotros no vemos una. Por algo los puso en mi camino, ¿no? Si todo me sale según lo planeado, pues yo les echo la mano. Pues suena muy bonito. Pero ¿cómo planeas hacerlo? Pagando el dinero suficiente a un buen pollero. Cobra caro, pero no engaña. Ah, ¿a poco estás forrado de billetes? No, ¿qué pasó? Ya no tengo ni un centavo. Pero mi hermano, el que está del otro lado, pues es el que me va a mandar el billete. Igual en una de esas les anda dando hasta chamba, ¿eh? Ah, chingachi. ¿A poco tú, Omar? ¿A poco es tan machín tu carnal? Pues si es tan machín, ¿por qué no te mando un aviso, hombre, para que no estés sufriendo por acá? No, eso ya no se puede. Yo de chamaco fui bien canijo. Estaba en la escuela, era revoltoso. Organicé marchas contra el gobierno, contra los gringos, me boletinaron. Ya no es tan fácil que me la den, ni el mejor mago del mundo va a poder hacerlo. Pero si te miras bien seguro, bien confiado. Claro. Hay que tener mente positiva, como me decía mi hermano. El que no lucha por sus sueños, no va a triunfar nunca. Viendo las cosas como tú las ves, ya se siente uno más confiado. Es que así es, compa. Dios sí existe. Nomás hay que ir rezando y remando. Hay que echarle una manita a Chucho. Pues no es que yo sea interesado, pero ¿cuándo vas a recibir la lana? Ah, pues yo creo que ya mañana. Nomás tengo que ir a un banco para checar. Y ya. Oigan, y tratándose de, pues de planchar oreja, de dormir, es que ya medio me va oscureciendo. ¿Dónde lo hacen o qué? Pues ya cuando se llega la hora de cerrar pestañas, pues nos vamos al hotel del campo. ¿El campo? El campo raso, hombre, pidiéndole a Dios que no se venga el agua. Ah, ya. No, pues. Siendo así, invítenme al hospedaje, no son tacaños. Sale, yo pago el tuyo. Arre, pues. Hey, no seas tan espléndido. De por sí ya estás pobre. Ya hay que dejarnos de juegos y vámonos yendo, porque el que madruga, Dios le ayuda. Siendo así, arre, sí, pues. Vamos. Bueno, eso voy a atascar de huéspedes. A estos me los vas a traer con marca personal. Los vigilas y les echas ojo hasta cuando vayan al baño. Ese no es problema. Ahí es pura basura y excusado. ¿Traes las puntas? Y bien filosas. Sí, no voy a hacer que se pongan al brinco y vamos a tener que utilizarlas. Pues para luego es tarde. Pues vamos. No voy a hacer que se quieran cambiar de hotel. A uno de 5 estrellas, tú.
No se agüite, mi compa, ahorita nos acomodamos. Pero mira, como te estaba diciendo, la verdad yo soy el único que conozco cómo está el movimiento aquí en Tijuana y pues estos compas en realidad me preocupan. ¿Y qué? ¿Usted cree que yo soy puro choro, que soy pura lengua o qué? No, pero es que sí es cierto lo que dice del dinero y de que su hermano nos puede dar trabajo allá en el norte. La verdad para mí es como un sueño. Si supiera todo lo que nos ha pasado aquí. Mire, yo tengo apuntada la dirección donde nos va a esperar mi hermano del otro lado. Todo va a estar tranquilo para que no crucemos la zona de riesgo. ¿Y tú? ¿Qué tanto estarán hablando esos pollos? No hay ni modo, ni cómo acercarse. Pero si quieres me arrimo, hay como no queriendo la cosa. Pues es buena idea. Pero ya estando cerca, ¿qué les vas a decir? Es que si buscan un pollero, yo se los presento. Va, me late. Tú acércate lo más que puedas y escucha con discreción. Ya sabes que para todo hay maña. Imagino que su familia allá en el DF ha de estar preocupada. Familia. Mi hermano y yo somos huérfanos. Cuando estábamos chamacos, pues, él se vino para acá, para el norte. Yo me quedé con un tío. Era bien rojillo. Me doy de santos que no acabé en Cuba. Pues, ese tío ha de estar preocupado, ¿no? ¿Mi tío? No, mi tío ya chupó faros. No lo alcanzó ni para comprar habanos. Pues yo sí dejé a mi mujer y a 2 chilpayates que quiero con toda el alma. Y ahorita han de estar bien preocupados porque no sabe nada de mí. Y lo peor es que la poca lana que les dejé yo creo que ya se les acabó. No se preocupe. En cuanto cobre la lana, pues le doy un pellizquito. ¿Y un pellizco para qué o qué? Pues ¿cómo para qué? Para que se la mande a su chava, a sus morritos. De verdad, no sé cómo agradecerle a Dios que te haya puesto en mi camino. Pues ¿cómo que cómo? Portándose bien, nunca olvidándose de los suyos, y mucho menos lo que he sufrido hasta ahorita. Esas dos cosas son la base del éxito. Que cambias, Omar. Hasta pareces filósofo. Pero yo voy a hacer hasta lo imposible por no olvidar eso. No te preocupes. Si no puedes, yo voy a estar ahí para recordártelo, mi buen. Gracias. Buenas, paisas. ¿Qué onda, paisita? ¿En qué te podemos ayudar? Más bien, si ustedes quieren, yo les puedo hacer un servicio. Ah, caray, ¿servicio como de qué o qué? Trabajo para un pollero. Si quieren, se los presento. ¿A estas horas? No, pero si me dicen que sí, mañana vengo con él. Mire, compita, será mejor que se vaya por donde entró. Y si algún día nos llegamos a topar, ahí me lo presenta. Órale. Quiero que mis nalgas. Nos quería robar. ¿Quería? Nos quiere robar. Bueno, a mí ya que me roban, sí, ya estoy más pelado que un pollo de rosticería. Yo creo que lo mejor es que ya planchemos oreja y ya mañana vemos qué hacemos. Dale, dale. Ey, vaya aquí, güey. Yo voy a vigilar. Gracias, bro.
Tienes buenas noticias, ¿verdad? Yo pienso que sí. Pues órale, desembucha. ¿Qué escuchaste? Invítame unas chelas y te digo. Y ya te habías tardado, tú. Sí te las invito, pero que no se te vaya a olvidar nada. Con unas frías, de todo me acuerdo. ¿Qué broma es esta? Por casualidad nos estamos encontrando. Se me hace que se van largando, ¿no? Que yo sepa, no tenemos ningún trato con ustedes. Si aflojan el dinero, aquí no ha pasado nada. No sé de qué me hablas. ¿No me quieres ver la cara? Es que sacaste del cajero, no te hagas. No, no sé, pero si quieres, búscalo. Todo va a estar bien. Agustín. 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 Hazte cargo. El coyote va a venir. Esta cruz dásela a mi hermano, por favor. No, paisa, usted se va a ir con su hermano. Sí, yo voy a ir con ustedes. Por el espíritu. Los voy a acompañar hasta allá. Los despojos que aquí se quedan ya no sirven para nada. Un cuerpo sin vida ya no sirve. Hágame caso. Su familia lo necesita. Usted se va con nosotros. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué te llevas a esta gente? Gracias por mandarnos estos ángeles.
¡Hay gente! ¡Mira! ¡Vamos! ¿También? Agua, agua. ¿También? ¿Qué les pasó? Agua, agua. Agua, agua. Para agua. ¿Están bien? ¿No están heridos? ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Tres días. Toma. ¿Y qué es lo que pasó? ¿La policía? ¿Más agua? Se peló. Se nos fue la feria, nos bajó todo. Tómale. Nos bajó todo lo que traíamos. Comida no traemos, pero el coyote dice que ya vamos a llegar. Estamos aquí bien cerquita. ¿Qué va, señor? Vámonos. No podemos quedar aquí mucho tiempo. ¿Pueden caminar? Vámonos. ¿Se pueden caminar? Arriba. ¿Se puede caminar? Vámonos. Vámonos. ¡Ey, no se queden! ¿Alguien no ocupa ayuda? ¿Se puede? Sí. ¡Vamos! ¡No se queden! ¡Agua! Vamos. Llámanos. Vamos, muchachos. Nos falta mucho. Nos falta mucho para llegar, vamos. ¿Están todos? Sí. ¿No falta nadie? No. Ok. Vamos a entrar por este túnel. ¿Ok? Okay. ¿De qué lado nos van a estar esperando? ¿Eh? Ok. Vamos, espérense. A ver. Rápido. Muévete. Espérate.
¡Rápido, rápido, rápido! ¡Muévanse! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Espérense! Agáchense, cabrones. Agáchense todos. Todos quietecitos. Aquí nos vamos a estar hasta que lleguen por nosotros. ¿Eh? ¿Cómo les fue en el fiel? Todo muy bien, señor. Bueno, Marisol, Alberto, me urge el inventario. Vamos muy atrasado. ¿Se pueden hacer cargo de él, por favor? Sí, claro. Claro que sí. Ahorita vamos a terminar. Ok. Señor Luciano. ¿Cómo te fue? Pasen, muchachos. Bueno, yo me retiro, señor. Hay que le platiquen a ellos. Con permiso. ¿Y mi hermano Omar? Me pidió que le diera esto. ¿Qué has pensado de lo que platicamos? ¿Quieres irte a Estados Unidos conmigo? Ahora que ya murió nuestro tío, no hay nada que nos ate a este país. Yo te necesito ya. ¿Qué has pensado? ¿Qué he pensado? Pues que no me van a dar la visa. Acuérdate que anduve de revoltoso hace unos días. Además, no me pienso cruzar de mojado. ¿Cuántos paisanos no se mueren ahí en la frontera? ¡Terminan deportados! ¡Una de dos! Y yo como objetivo, Omar, allá hay oportunidades. El sueño americano todavía es posible. La vida nos mueve a través de los sueños. Y si no persigues un sueño, no llegas a ningún lugar. A ver, hermanito, perdón, pero ¿qué sueño americano? ¿El sueño de todos los paisanos de irle a servir a un gringo terminal de su criado? Sirviéndoles, no sé, la mesa, lavando los coches, piscando algodón, tomate, ¿eso es lo que quieres? Omar, tú la tienes hecha. Mis empresas están funcionando. Yo me fui de Omar. Yo comencé a trabajar y trabajé muy duro, Omar. Muy duro. La empresa está hecha. Ahora soy un triunfador. Tú puedes serlo también. Solo está en que te decidas. No me contestes ahora. Piénsalo. Está bien, lo voy a pensar.
No te prometo nada, pero lo voy a pensar. Oye, cuando veo esa cruz que te regalé cuando estaba chiquillo, me acuerdo cómo jugaba contigo. Ahora que ya eres un hombre, Omar, yo te necesito ya. No sabes, Omar. No sabes cuánto te quiero. Yo le puedo asegurar que todos y cada uno de nosotros somos como un hermano para usted en las buenas y en las malas. No necesitas decirme nada. Lo entiendo todo. Ahora, permítanme llevarlos a un lugar donde puedan vivir. Imagino que no tienen a dónde llegar. Pues nosotros no se preocupe. Tenemos familia. Pero si nos da trabajo, le agradecemos mucho. De acuerdo. Síganme. Falta poco para llegar. Qué bueno, señor. Y otra vez muchas gracias por su interés para ayudarnos a todos. Sí, vamos a ayudarnos mutuamente, Agustín. Por algo mi hermano Omar les agarró tanto aprecio tan pronto. Ese muchacho tenía un espíritu de triunfador incomparable. Cómo me hubiera gustado verlo, abrazarlo. Era el único familiar directo que tenía. Yo sé que él está aquí porque nos dijo antes de su partida que nunca se separaría de nosotros. Si ustedes lo creen, yo lo creo. Procuraré de que todos ustedes tengan la oportunidad de superarse. Otra vez, muchas gracias, señor. No te preocupes. Fíjense bien. Aquí van a vivir mientras conseguimos papeles para que tengan libertad de movimiento y puedan ganar mejores sueldos. ¿Y de veras piensa que será posible? Por supuesto que es posible. La dedicación tarde o temprano premia. Gracias, señor. Nosotros somos entrones para el trabajo, ¿o no es así, muchachos? Sí, sí, sí. Pues yo no le pido a Dios que me dé, nomás que me pongo donde hay, parece que ya está. Pues usted nomás nos dice dónde y lo que hay que hacer y verá que somos entrones. Perfecto. Por lo pronto aquí van a vivir y mañana les digo dónde van a trabajar. Esto para mí parece un sueño del cual no quisiera despertar. Yo me pongo a sus órdenes, señor Peña, para lo que guste y mande. Pues despierta, Agustín. Despierta y piensa que tienes que soñar despierto. Solamente la gente que sueña despierta puede lograr grandes sueños. Venga. En un rato más van a traerles jabón para que se aseen y detergente para que laven la ropa. Y algo de comida, no se preocupen. Gracias. Gracias, señor. Nosotros nos acomodamos como sea. Pero si tiene algo que hacer, por nosotros no se preocupe. Sí, tengo que ir a casa. Mi familia me espera. Vaya con Dios y mañana vamos a estar listos para trabajar. Perfecto. Cuídense. Que lo vaya bien, señor. Cámara, vamos a ver la cámara. No sean gachos. De seguro ya me ganaron lo mejor. Pero ni modo.
Dime, Jerry. Mi papá me mandó a traerles esta comida. ¿Tu papá? ¡Ah, pásale, pásale! ¡Pásale! ¡Ey! ¡Muchacho! ¡Nos trajeron algo! ¡Órale, comida! ¡Órale, comida! ¡Papas, hamburguesas, jugos! ¡Ah! Por cierto, ¡ey, ey, ey! Es el hijo de don Luciano. Hola, ¿qué tal? Agustín Navarro. Martín Peña. Yo soy René Rivas. Mi nombre es Luis Castro. Julio Andrade. Antonio Álvarez. Gracias. Y yo soy Juan Solís. Le dices a tu papá que muchísimas gracias por todo. También buenas. A comer porque el hambre es canija, pero más el que se la aguante. Ay, sí. Si quieren más, les encargamos, pero van a tener pesadillas en la noche. Pesadillas. Una vez ya acostados, ni quién se acuerde. ¿Cómo les fue en el camino? A lo mejor les fue como a mi papá. Pues no sé cómo le haya ido a tu papá, pero a nosotros no nos fue tan bien que digamos. A veces nosotros los indocumentados tenemos que pagar bien caro el derecho a un trabajo y a veces bien mal pagado. Oye, morro, tu papá es rete buena persona. Déjate de buena gente. Es un santo. Llegando y estamos bien acomodaditos. Al ratito les mando lo demás para que se bañen. Y sí, huelen sí, como a chivo. Sí, ¿a qué huele más? Ay, provecho, pues. Ya me despido, provecho. Gracias, gracias. Vale, gracias. Hasta luego. A ver, muchachos, vamos a comer con orden y después un volado a ver quién limpia porque hay que dar buena impresión al patrón, ¿ok? Va, me parece bien. Oye, don Luciano es como nuestro paisita, ¿verdad? Puro corazón. Y sí. Tienes razón. Bueno, pues a comer. Muy buena persona, señor Luciano. A ver. Porque si está, no se va a quedar. Fue un golpe terrible. Sentí que desfallecía. Mi hermano, al que esperaba con tanta alegría, no llegó. No llegará jamás. Te comprendo, Luciano. La vida continúa. Yo y tu hijo te necesitamos. Fuerte, triunfador como siempre. Gracias, Rosenda. Ustedes serán el motivo más importante para seguir luchando siempre. ¿Y esos paisanos que convivieron con tu hermano en los últimos días de su vida serán personas de bien? Te lo puedo asegurar sin temor a equivocarme que sí lo son. Sí, mamá, son las mejores personas, me callaron muy bien. Entonces deberíamos de platicar con ellos, enseñarles para que sean unas personas exitosas en la vida. Sí, vamos a dejar pasar un tiempo y luego los vamos poniendo a prueba poco a poco. ¿Te parece? Sí, muy bien. Hijo, ¿ya terminó la tarea? Como siempre, papá, al llegar de la escuela. Qué bien. Tú también serás un hombre exitoso. Muchachos, quiero presentarles a algunas personas que son de toda mi confianza. Ellas son Marisol, Charlie y el buen Rafa. Cualquier cosa que se les ofrezca, lo tratan primero con ellos y luego conmigo. ¿De acuerdo? De acuerdo, señor. Sí, señor. Por supuesto, quiero presentarles también a mi esposa. Ella es Rosenda. Oh, mucho gusto. Hola, Rosenda. Señora. Mucho gusto. Charlie, muéstrales por favor sus herramientas de trabajo y el lugar donde van a trabajar hoy. Claro que sí, señor. Bueno, muchachos, en el norte, síganme. Pues ya que no. Ánimo. Vamos. Con permiso. Con permiso, patrón. Échenle ganas. ¿Qué te parecieron? Se me hicieron buenas personas. Bueno, comenzamos bien. Ahora espero que sean buenos trabajadores. Rafa, acompáñame. Vamos a ver lo del embarque de esta semana. Bien, señor.
No está tan fácil como parece, ¿eh? No. Pero en un ratito aprendes, rápido. Cañón. Pero si ya tienen años aquí, pues. No es tanta ciencia, solamente es práctica. Pero viendo, no te van a enseñar. Tienen que hacerlo para que empiecen a practicar. Entonces, cuando quedan encimados, ¿es las que las cortamos? No, no tiene por qué encimarlas. Tiene que cortarle las puntas. Sin que se le quede. Y no tiene por qué quebrarse, porque ya está macizo. Mételo nomás aquí, otro aquí, otro aquí. ¿Esto no te sirve? Tienes dos. Está. ¿Esto está como? Yo voy a hacer lo mejor que puedo, ¿eh? Ah. Ahorita lo terminamos. Pero aquí tienes que trabajar en lo que sea. El agua se oxida uno, mejor una cerveza. Déjate, ¿no traes chela? Ando bien, ¿no? Jugo. Nomás una, hombre. Ahorita, ya casi termino. Espérate. Gracias. Sí, aquí no deja nada. No vayan a tirar los vasitos, no hay que dar la impresión, ¿eh? Bueno, chavalos, ya va a ser hora que se vayan olvidando de tanta chamba. ¿Qué las muchachonas quieren invitarlos a pasear? Pues, ¿qué más quisiéramos, o no? Sí. Oye, ¿pero no sería riesgoso andar sin papeles exponiéndonos allá por la calle? Pues, sí. Yo diría que mejor nos dieran un poco más de tiempo. Así nos aclimatamos, acabamos de llegar. Bueno, pues precisamente eso queremos hablar con ustedes. ¿De qué? Para ver la forma para que agarren sus papeles. Oh. Y pues ustedes saben que con copas los negocios se solucionan mejor. Entrenle, no sean coyones, es un buen negocio. No pasa nada, ustedes entrenle. Bueno, pero ¿cuándo sería eso? Pues aquí Chely las avisa para cuándo. Pues, ¿se ven de confiar? Chely también. Bueno, ¿podrían llevar a nuestros camaradas con nosotros? Sí, a los compas, a los paisas, nuestros amigos. Híjoles, pues... Mejor no. Lo que pasa es que nosotros solo somos dos. Y pues la de Charlie. Sí, bueno, pero sí. Hay lugares mejores para estar a solas, ¿no? Eso tiene que... Bueno, muchachos, pues se animan, ¿eh? Y yo los dejo. Y al rato regreso para seguir hablando con ustedes. ¿Se cuidan? Claro, Charlie. Cuídate. Hasta luego, se cuida. Hasta luego, Charlie. Gracias por todo, ¿eh? Gracias, Charlie. Que le vaya bien. Bueno, pues nosotros los dejamos. Pues a ver, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Entonces, anímense. Gracias. Nos vemos mañana. No se van a arrepentir. Un placer, ¿eh? Igualmente. Nos vemos. Los papeles. ¿Se ve que quieren pelea? Pues se las damos. Sí. Oye, pero mira cómo andamos. Hay que ir a comprar unas garras nuevas, ¿no? Para vernos más bonitos, ¿no? Sí que piensas, sí que piensas. Está difícil. Sí. Gracias. Mire, trabajar es bueno, ¿verdad? Pero también hay que divertirnos para quitar el estrés, ¿cómo ven? Claro, vamos, ok. ¿Vamos? ¿Dónde vas? No, yo tengo que ir a otro lado. Tengo que mandarle dinero a mi familia. Pero gracias. Okay. No te lo pierdes. Vámonos. Ustedes saben lo que hacen. Primero los compromisos. Ándale, pues. Se lo pierde. Muy bien, Agustín. Esa manera de pensar y de actuar te llevará siempre por el sendero del triunfo. Ya verás. ¿Los demás no tienen familia a quien enviarles dinero? En realidad no sabría decirle porque nunca hemos tocado ese tema. Agustín, Rosenda y yo hemos construido nuestro patrimonio en base a mucho trabajo y sacrificio, con métodos aprendidos en libros
y con las experiencias de otras personas. Yo he visto que ustedes son gente trabajadora. Y además de buenos sentimientos también. Los patrones quieren compartirles sus experiencias y convertirlos en gente exitosa. ¿Les gustaría? A mí sí, y yo pienso que a ellos también. Nomás dígame, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Leer información y sacrificar por lo pronto algunas actividades que nos gustaría realizar. Después de enviar el dinero a tu familia, habla con tus compañeros y nos avisas cuál ha sido su respuesta. Así lo haré. Pienso que aceptarán porque no son tontos. Con permiso, señores. Adelante. Gracias. Pase buenas tardes. Ven, bueno, muchachas, pues ya hablamos lo que teníamos que hablar. Yo las dejo porque la futura dueña de mis cheques me está esperando. Quiere que la lleve a ver una película. Pues a disfrutar que el mundo se va a acabar. Y dentro de muy poco seremos 6 los que vamos a andar de tingo al tango. Si te refieres a estos chavos, yo como que los noté muy nerviosos, ¿eh? Pero bueno, ya que los deporten 5 o 6 veces y regresen, ya será otro rollo. Por lo pronto yo las dejo. Cuídate, Charlie. Ay, este Charlie anda bien creído que ese par nos traen bien locas. Ay, sí. Si supiera, Charlie, que los hemos escogido a ellos porque no tienen a quién le manden su dinero a México. Y sí, sería pecado mortal que después se hagan los codos y no quieran gastar nada de su dinero. Y todo por miedo a ser deportados. Ah, no, pero para eso está Santa Berta y Santa Evelyn. Para hacerles perder todos sus miedos. Oye, ¿y qué les vamos a decir cuando digan que sí quieren arreglar sus papeles? Pues que tenemos unas amigas gabachas que se van a casar con ellos y pues pronto arreglarán, pero con una condición, que primero tienen que pagar. ¿Y cuando se descubra que todo fue una tranza, qué les vamos a decir? ¿Qué onda? Pues de aquí entonces espero que ya estemos a una buena distancia de por medio. No todos los trabajadores tienen este privilegio, así es de que deberíamos de aprovechar esa oportunidad. Pues yo sí estoy interesado. Son cosas que no muy fácilmente se dan en la vida. Pues tal vez estés interesado tú, Antonio, pero conmigo y con Julio no cuenten. Ya que yo y este estamos más cerrados que ustedes. Y será como perder el tiempo. Pues dicen que nunca falta un roto para un descosido. Y ser uno su propio patrón es lo ideal, ¿o no creen ustedes? Tal vez. Pues en recuerdo de Omar, yo le atoro a lo que sea. De verdad, no sé cómo agradecerle a Dios que te haya puesto en mi camino. Pues ¿cómo que cómo? Portándose bien. Nunca olvidándose de los suyos, mucho menos lo que he sufrido hasta ahorita. Esas dos cosas son la base del éxito. Gracias, muchachos. Sabía que contaba con ustedes. Sí, pero el pobre, cuando tiene para carne, es vigilia. ¿Y eso por qué, valedor? Porque tenemos buen trabajo, buen sueldo, pero estamos como presos. Pues yo de pronto recuerdo aquella canción que dice que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Miren, déjenles cuento lo que decía mi abuelo. Era una persona bien sabia y él decía que Zamora no se hizo en una hora. Así es de que tranquilos, el señor Peña nos está dando todo su apoyo. ¿Por qué se me pandean? Pues creo que tu abuelo tenía razón. No nos vamos a pandear a la primera de cambio. Eso es lo que quería escuchar. Tranquilos, van a ver que todo va a estar bien. Hijo, está bien que veas la televisión, no es malo, pero es un distractor. Y el tiempo se invierte como el dinero. Tú tienes todo el tiempo y tú sabrás en qué lo inviertes. Invertir el tiempo en algo productivo te trae beneficios y tirarlo a la basura no te trae nada bueno. ¿Por qué no empiezas con una buena lectura? Sí, papá. Dale pues. Rosenda, he estado pensando en los paisanos y creo que lo mejor será iniciar con ellos con una buena charla para a partir de ahí mirar cuáles son sus posibilidades para convertirlos en empresarios exitosos. Espero que no perdamos el tiempo como los intentos anteriores.
Intentar nunca será perder el tiempo. Es invertir el tiempo para lograr el éxito. Tienes razón, Luciano. Discúlpame. Los triunfadores no se dan como flores en el jardín. Ya nos estamos entendiendo. Sigamos adelante. Elegimos esta aportación para nuestros semejantes, pues cumplamos con ella. Ven, acompáñame. ¡Lonche, muchachos! ¿Eh? ¿Qué trajiste? Ahora sí, es el inicio de la búsqueda del triunfo en la actividad que cada uno de ustedes elija. Me daría mucho gusto que pensaran en la fortaleza de espíritu de mi hermano Omar Peña. Eso, sin duda, les dará fuerza y seguridad en sí mismos. Fuerza que les ayudará a triunfar en la vida. Pues así, cuéntenos, ¿qué les gustaría dedicarse? Sabiendo que tenemos que estar bien en este país y ser gente de bien, gentes ejemplares. Pues a mí siempre me ha gustado eso de la cocina y me gustaría llegar a poner mi propia tortería. ¡Qué bien! Y pues yo quisiera abrir una tienda de abarrotes, ya que siempre he trabajado en una de ellas, pero pues lo veo muy difícil. Pues con mucho esfuerzo puedes empezar a juntar dinero, tener un buen crédito y lograrás tus metas. Yo soy gente de campo y por este camino no le tengo miedo al fracaso. Muy bien. A mí también me gusta mucho el rancho y me gustaría hacer lo mismo que Antonio. Perfecto. Lo mismo que Antonio, está bien. Pues a mí siempre me ha gustado la música y me gustaría comprar mis instrumentos y formar mi grupo y dedicarme a la música. A mí también me gustaría acompañarlo y hacer un buen grupo y ser buenos cantantes. Perfecto. Pues a mí me gustaría podar árboles. Allá en México ya lo hacía, pero una vez miré en un video que había una competencia en la que trepaban unos arbolotes y la verdad, yo traigo ganas de ser uno de los mejores podadores de aquí de Estados Unidos. Muy bien. Bueno, por ahora lo más importante es coordinar para alcanzar el progreso, hasta llegar hasta la meta final. Primero con un buen trabajo. Ya lo tienen. Y luego buscando los papeles para radicar definitivamente en este país. Como ya lo dijo Marisol, dando ejemplo de buen comportamiento. Cada uno de sus casos es diferente. Sin embargo, todos son muy parecidos. Producir alimentos es importantísimo. Los créditos son muy blandos. Tú, Agustín, por ejemplo, tendrías que tener un lugar con domicilio establecido. Buscar una casa en renta o en venta. Eso depende de tu crédito que consigas y de los ahorros que tú tengas. Así, cada uno de ustedes finca primero las bases y después trabajamos en equipo. Eso es lo más importante. Pero muchas vamos gracias. Por el buen camino. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿No podrías convencer a Julio y a Juan de que salgan con nosotros este fin de semana? Pobrecitos, han de estar aburridos. No, pues eso, que ni qué, pero aquí están adentro. Tú podías pasar y hablar con ellos. No, gracias. Mejor tú, Charlie. Tú como amigo, como cuate, yo creo que a ti te harían más caso, ¿no? Pues puedo convencer, pero tú me vas a convencer a mi princesa que salga conmigo. Ah, ya estuvo. Tú no te preocupes, eso es pan comido. Tú sabes que ella se muere por ti. No, yo sé. Bueno. Entonces así quedamos, yo voy a entrar a comer porque tengo mucha hambre ya. Pero los convences, ¿eh? Cuidas y gracias por acompañarte. Sí, de nada, yo me tengo que ir, pues tú sabes que trabajamos bien duro, ¿no? Sí, cuídate. Bye, Charlie. Sergio, platícame un poco del tequila. Mira, es producido en los altos de Jalisco, desde la siembra, la jima, la destilación, por parte de la familia.
de agave azul Weber, 100%. Excelente, me parece muy bien. Yo me jacto de ser un empresario emprendedor siempre. Y ahora creo que tú y yo podemos hacer un buen negocio. Ganas tú, gano yo. Pero necesito tiempo, Sergio. Me parece que la presentación está adecuada y yo voy a hacer un estudio de mercadeo adecuado. Después de eso, nos citamos, volvemos a platicar y por supuesto que el negocio nos va a funcionar a los dos. Eso esperemos. Muy bien. Sergio, gracias por venir. Ok. Gracias por el tiempo. Que estés bien. Hasta luego. Hasta luego. Marisol. Sí, señor. Después de las pláticas que hemos tenido con estos paisanos, ¿cómo los ves? ¿Qué ha pasado? Pues Agustín y sus compañeros han ido muy bien. Espero que no pierdan el interés. Viene lo más difícil. Porque ya es momento de fijar las reglas para ver a quién le toca despegar primero. ¿Y cuál sería el paso a seguir, señor? Conseguir papeles de residencia para el ganador. Y después crear un fondo común para crear las bases para que cada uno tenga las posibilidades de convertirse en empresario exitoso. ¿Entonces su ayuda se limitará a darles los medios para que vayan recorriendo el camino? Exactamente, Marisol. Ese fondo lo deben crear ellos. Y por medio de un sorteo, deben decidir ellos quién va a despegar primero. El último sentirá muy prolongada la espera, ¿no cree? Según cómo se vea. Porque el que primero despegue quizás encuentre mayores obstáculos porque el dinero será poco y poco será el conocimiento. Ya le estoy entendiendo. Su fórmula es enseñarlos a pescar, no a comerse lo que otros pescan. Exactamente. Lo que debemos infundir en ellos es que tengan la fortaleza para lograr sus objetivos. Sigo entendiéndole. Tomando en cuenta que para llegar a este país se pone en riesgo la propia vida. Esa es la idea. Tenemos que hacerles entender cuánto se da a cambio de tener un buen trabajo que los lleve a una mejor manera de vivir. Sí, así es, señor. Bueno, pues si no se le ofrece algo más, me tengo que retirar. Ya ando muy cansada. Está bien. Sí. Está bien. Con permiso. Hasta luego. ¿Sabes, mi amor? Le ruego a Dios que todos los sueños para ayudar a los paisanos se te realicen. Así será, mi amor. Si en nuestro caso pudo ser, también otros podrán lograrlo. Ojalá Dios te oiga. Muchachos, este fin de semana te toca su domingo. Evelyn y Berta quieren invitarlos a pasear. ¿Qué dicen? Yo estoy listo. Si tú nos llevas y nos traes, estamos para jalar. Estamos como chamacos de secundaria. ¿Nos entiendes, verdad, Charlie? Sí, yo los entiendo, pero por miedo no hay que negarle al cuerpo lo que les están pidiendo ahorita, ¿sí? Pues eso sí tienes razón, Charlie. Yo ya me siento como el burro meso de mi abuelo y mi tío. Las morras andan por el mismo estilo, ¿eh? Se les anda quemando. Pues entonces diles que sí. El domingo el cuerpo lo que pide. Muchachos, estoy bien contento porque hoy va a haber una reunión con el señor Peña y la verdad esas reuniones a mí me han traído bien prendido. Híjole, estos y yo hicimos un compromiso con un compañero y esta noche nos va a llevar a un sitio para divertirnos. Y la mera neta, eso de estar encerrados todo el tiempo nos está volviendo locos. Yo siempre he aceptado sus decisiones, pero... ¿Pero qué? Pero nada, que el señor Peña solamente quiere nuestro bienestar, quiere que estemos bien. Sin duda podemos llegar a monjes y la verdad no nos está gustando. El precio del éxito se paga con sacrificios. No es para tanto, seguimos adelante. Pero ahora, déjanos ir a divertir. No, váyanse. Vámonos. Es más, ya se nos está haciendo tarde. ¿Qué pensaron de...? ¿Qué comemos? Otro shot. Otro shot. Otro shot. Otro. Bravo. Ustedes saben. Bueno, uno más. Ese es el cigarrito ahí. Pero ese vasito. Ahí está el tuyo. Gracias.
Sí, ahorita les voy a tomar. Estamos puestos, estamos puestos. Oye, Belín, ¿cómo que ese tequila? Ese tequila está rico, ¿eh? ¿Cómo se llama? El Robledal. Uh-huh. 100% agave. Fíjate que había uno como estos en mi tierra. ¿Sí? Todos los fines de semana tomábamos. Ya andas en la calle sin peligro. Ya que no te vas a tomar el tuyo. Ponme atención. Es bueno. Te estoy escuchando. Mira. Ahora sí, ¿en qué estamos? Yo te lo aconsejo. Yo diría que... Yo diría que vayamos a platicar, a hablar, porque ese tequilita... Este tequilita como que sí está pegando. Este Robledal sí está sabroso. ¿Tú negocios, no? Pues no. Pero tú déjame, mira, preocúpate más, mira. Tú hablas de papeles, yo hablo de papeles. Estamos puestos en los papeles. Ellos dos hablan de papeles. Estamos papeleando, Carlos. Y después tú y yo seguimos hablando de los papeles. Cómo obtenerlos, cuánto van a costar. Tú sabes, ¿no? Entonces, ¿qué dices? ¿Hace cuánto que...? Uno nunca sabe. ¿Con qué muchachita aquí? Sí, ¿verdad? Sí, ¿está bueno? ¿Sí? Sí, sí, sí. Compa, paisa. Ahorita regreso, ahí lo dejo. Se queda bien acompañadito, ¿eh? Fíjate, fíjate, sí. El último, por el estreno. No, ya. Está bueno ese Roblares, ¿no? Ey. Sí. ¿Lo pensaste? Sí, sí lo pensé. ¿Y luego? ¿Sabes qué? Los papeles después arreglamos eso. Ahorita estamos ajustando, ¿eh? Pero no debes desaprovechar estamos la oportunidad. Acción, mi cielo, acción. Claro que va a haber acción. Pues, te prometo mucha acción. ¿De veras? Sí. Pero dile que sí. ¿Le entras? Pues estoy puesto, pero... Después nos preocupamos por eso. Ahorita hay que gustar. Pasar un rato alegre, ¿no? ¿O qué dices? ¿Me vas a invitar sí o no? Dime si sí o no, dime. Sí, cariño. Vamos. Vamos, pues. Yo te sigo. ¿Qué tal te fue con tu galán? Fuerte bien. Se quedó dormidito el pobre. Ay, ¿y a ti qué tal? Ay, pues me gustaría decirte lo mismo, pero no. Ay, pues lo siento, amiga, pero son las cosas de estos negocios. Muchachos, ¿cómo se la pasaron? Muy bien, muy bien. Mira, se ve que la disfrutaste. Sí. Pero me duele la cabeza. Yo también me duele la cabeza. Bueno, bueno, bueno. Vamos a hablar de negocios. ¿Quieren o no quieren papeles? Sí. Sí queremos papeles. Bueno. Pues hagan de cuenta que ya los tienen. Las gabachas están listas para el casorio. Nada más que hay un pero. ¿Y cuál es ese pero? Es simple. Que solo quieren $10,000 por cada uno. ¿Qué? ¿$10,000 por cada uno? Vale la pena, mijo. Es mucho dinero. ¿Y después de todo esto? A ver... Es demasiado dinero. ¿No quedarán cinco? No. Pero no, por no. Los dos. No, no, no. Regatear no. A tu pueblo. Las gabachas no se bajan ni las pantimedias por eso. Entonces. ¿Cómo la ves? No, no. Pues que nos aguanten, ¿no? Pues denos unas 3 semanas y les acabamos el resto. No, mijo, no puedes esperar tanto tiempo. Estas muchachas tienen mucha demanda en estos negocios. Bueno, no. Espérate. Entonces diles que sí. Y trato bueno. Hecho. Bueno, pues entonces bueno, brindemos entonces por los futuros ciudadanos. ¿Quieres un traguito? Sí. Qué bueno.
Malo. Pero te gustó, ¿no? Pues, salud. No se preocupen, esto es así. Hoy nos tocó la de perder, pero la otra vez ganamos. La otra vez que vine yo, me tocó la de ganar y ahora perdí. Pero es así como todo, ¿verdad? Híjole, no lo puedo creer. Ya estábamos ganando. Y todo por seguir apostando, al último nos quedamos sin dinero. Lo mejor es que nos divertimos. Hay que regresar. De todos modos, ya me di cuenta cuáles máquinas dan los mejores premios. Pues la mera verdad, sí nos divertimos. Sin andar teniéndole miedo a la migra. La verdad, sí, valedor. Vámonos, mañana tenemos que trabajar. Y sí, hay que trabajar para ganar dinero para ir a apostar. Nah, pues vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. ¿Esa es la rama que quería, no, señor? Sí, sí, está bien. Me sorprendes mucho. Charlie me ayudó a agarrar estas herramientas, pero yo poco a poco me voy a ir haciendo de equipo profesional. No quería decirlo, pero noto que tus paisanos no están seguros de lo que quieren. Así sucede con muchas personas, Rosenda. En cuanto tienen un buen trabajo y un buen sueldo, se olvidan de las penurias pasadas. ¿Y qué podemos hacer para que entren en razón? Dejarlos. Tal vez ellos descubran lo que hacen bien y lo que hacen mal. Por nuestra parte, nuestra labor ya está realizada. Insistir más sería contraproducente y solo aumentaríamos su rebeldía. Sin el depósito colectivo, será más difícil llegar a tu meta. Pero si estás dispuesto, lo lograrás. Pues yo voy a seguir adelante. Lo primero es agarrar mis papeles y después traerme a mi familia, que los extraño un chorro. Nosotros estamos seguros de que tu afán será inquebrantable. Y solo por eso te vamos a ayudar en todo lo que sea indispensable, necesario, para que obtengas tus papeles. Y por supuesto, para que seas sujeto de un buen crédito. Le agradezco, pero ahora le quería pedir si deja que Charlie haga equipo conmigo, porque nos entendemos muy bien. Cuenta con ello. Será la primera vez que Charlie sirva para algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mucha risa. Parece que están en un circo. Estamos festejando de que alguien por fin te encontró tu lado útil. Ah, inteligente el muchacho, ¿eh? Pero como que para que encuentre algo positivo en persona, tenía que ser un mago, ¿no? Bueno, dejémonos de cosas. Nos vemos al rato. Tengo mucho que hacer. Adiós. ¿Qué, Martencillo? ¿Qué tal vas con tu clase de karate? Bien. ¡Ábrete! ¡Ya, ya, ya! Aprendiste demasiado, Cam. Si quieres más, me avisa. No, ese es un cachito jalado. El otro te va peor, ¿eh? Ni para eso sirve, Charlie. Esta cosa.
Con esto, hasta matas un elefante. Pero estos tontitos, con este poquito tienen. Ya está todo listo para movernos de plaza. Hasta nos estamos tardando. En cualquier momento, nos atoran. Ya son muchos los perjudicados. Pues sí, lo bueno es que Charlie y su dulce tormento ya buscaron su propio nidito. Sí, pues en cuanto Julio y Juan se caigan con los billetes, nos volvemos magas y nos desaparecemos. El señor Peña ya hizo lo que tenía que hacer. Ya de nosotros depende nuestro futuro. Bueno, pues déjame decirte que nosotros no vamos a hacer el depósito común. ¿Por qué? Si tenemos un convenio. Mira, Agustín, siempre se ha hablado de convivencias, ¿ok? Entre Juan y yo decidimos agarrar cada quien por nuestro camino, ¿ok? Mira, Agustín, no te sorprendas. Te lo voy a poner muy fácil. Nosotros estamos a punto de obtener nuestros papeles. Y si don Luciano decide quitarnos el trabajo o despedirnos, lo único que te puedo decir es que no nos importa. Nosotros podemos obtener cualquier otro trabajo. Que te quede claro, Agustín. Juan y yo somos equipo. Y nada más nosotros dos. ¿Ok? Yo solo espero que no se equivoquen. Pues es que, muchachos, ¿ustedes ya están listos para el depósito común? Muchachos, llegaron en el preciso momento. Todavía no me contestan mi pregunta. ¿Ustedes están listos para el depósito común? La verdad, no. Hicimos una mala inversión y nos quedamos sin ahorros. Ni modo, Agustín. Dos equipos te abandonan. Te has quedado solo. ¿Serás el único empresario triunfador? No te podrás quejar, Agustín. Bueno, tenemos cosas que hacer. Y yo sí quiero disfrutar de ellas. Así que nos pasamos a retirar. Nos vemos pronto. Ojalá que el señor Luciano no nos corra por faltar a nuestro compromiso. No, el señor Peña no va a correr a nadie. Y él no forza a nadie. Y lo del compromiso, cada quien lo toma como quiera. La verdad la regamos. Trataremos de corregir nuestros errores. ¿Pero qué hicieron o qué? Hemos estado yendo a jugar a un casino. Y la verdad uno gana y se pica. Y luego pierdes y pierdes hasta que te quedas sin nada. Pero lo bueno es que ya reconocieron que tienen un problema. Yo nomás les pido que se pongan a pensar todo lo que pasaron para llegar a este país. Prometido, Agustín. Seguiremos tu consejo. Nos vemos. Bueno, entonces, hablábamos de negocios y del dinero. Y señoritas, lo prometido es deuda. Espero que todo esté allí. Parece que todo está completo. Y empiece el trámite de nuestros papeles. Así es. Perfecto. Salud por eso, ¿no? Y por nosotras. Cayeron como lo que son, unos idiotas.
¡Hora, Chilango, apúrate! ¿Qué pasó? ¿A dónde vamos a ir? ¿Vámonos al casino o qué? ¿Cómo que al casino? ¿No quedamos en que ya no íbamos a ir? ¿Qué? ¿Y a poco te la creíste? Yo sí me la creí. Pues vámonos, no seas apretado. Yo sí le voy a hacer caso a Agustín. Pues si no quieres ir, no vayas. Tú te lo pierdes. Vámonos. Hay que darte. ¿Qué pasó, Luis? ¿Estás jugando, ¿verdad? ¿Es una broma? ¿Qué le pasa al futuro patrón? ¿Qué te pasa? ¿Te puedo llevar en algo? Por el momento no, Charlie. No me digas que otra desgracia. Depende cómo lo mires. Acaban de deportar a Antonio y a René, que dizque porque hicieron un relajo en uno de los casinos. Hombre, todo fuera como eso. Pregúntame a mí cuántas veces me han deportado. Y mírame, aquí estoy. Sí, Charlie, pero no todos corren con la misma suerte que tú. Ojalá y puedan regresar. Claro que van a regresar. Mira, neta, están bien ricas tus tortas, ¿vale? ¿Qué pasa? Mira, aquí viene ya patrón. Buenas tardes, don Luciano. ¿Cómo están? Buenas tardes, don Luciano. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, hola, Marisol. Buenas tardes. Hola, Martín, ¿cómo estás? Bien. Me da mucho gusto que se hayan tomado el tiempo para venir a la inauguración de mi restaurante. No, Luis, es un honor para nosotros. Gracias por la invitación. Y me da mucho gusto que hayas recapacitado y hayas dejado ese vicio por el juego. Gracias a Dios. Con esta inversión y con todo eso que hiciste, seguro vas a lograr el verdadero éxito. Gracias a Dios que me sacó de los malos caminos a tiempo, ¿verdad? Y pude recapacitar. Muy bien. Oye, Charlie, ¿cómo va el asunto de los papeles de los muchachos? Pues va muy bien. Al parecer todo va perfectamente. Perfecto. Bueno, Luis, pues vamos a probar las tortas que tanto los presumes. Claro, pasen, pasen. Gracias, con permiso. Oye, Carlos, ¿mis papeles también va bien? Claro, va bien. Todo este viaje ya casi están. Oh, ya está casi listo, chido. A ver, pasen, pasen. Gracias. ¡Ese valedor! ¿Qué pasó, carnal? Aquí nomás, ¿qué bueno? ¿No ha llegado? No, no ha llegado, carnal. Que si tienes hígado, para echarme una torta, cabrón. No, pero si quieres, pasen, las tortas son gratis. ¿De veras? Son gratis. Uy, ya fregué, cabrón. Gracias, señor Peña, por inculcarme valores y principios, por haberme hecho un hombre de vida. Gracias a ti, Agustín. Te lo merecías. Trabajaste muy duro. ¿Y has aprendido la lección? ¿Entendiste que el equilibrio está en la mente, en el corazón y en el dinero? Si se trabaja en armonía con la familia, todo lo demás, el dinero, por ejemplo, llega por añadidura. ¿Y aprendiste, pues, la lección de que la grandeza de las personas no se da en base a lo que tienen, sino en base a lo que dan? ¿Cómo olvidar a su hermano Omar, que dio todo por nosotros? Y solo por eso va a permanecer en mi corazón por siempre. Seguro que sí. En el mío también. Por siempre.